Vale, ba, greba orokorrak bai, greba orokorrak beti dira oso eraginkorrak. Historikoki beti izan dira herri langileak euki duen tresna indartsuenetariko bat bere aldarrikapenak edo eskubideak eskatzeko. Baina bueno, bai egia dela, azkenengo grebetan ikusi dugula intentsitate edo indar falta bat gure partet. Orduan bai reflexionatu behar dugula, hausnatu behar dugu horren inguruan, tresna honek ze helburutara hurbiltzen gaituen eta bueltak eman zelan erabiltzen dugun tresna hau. Azken finean baliagarria dela, baina ematen diogun balioaren arabera. Orduan bai, eraginkorra da, baina jakin behar dugu zelan erabil. Grebetaz aparte, noski, osea, grebak egun bat izaten dira, asko eraginkorrak izango liatezke grebak egunetan zehar usatuko balira. Orduan bentatu behar ditugu greba egunekin konpatibleak diren eta gehigarriak diren beste ekintza batzu. Horroko gude segiontza zibila, ekintza zuzena, azkenan badira indar eta espresio indar espresio ezberdinak. Sí, es una herramienta válida, como que sea, la lucha en la calle, que se llegue al pueblo, que se exteriorice todos los problemas y todas las reivindicaciones, pero en la calle, que oiga la gente, pero no es suficiente. Es una herramienta, pero es una herramienta que si se queda en una huelga de un año, no cabe duda que se va perdiendo toda la fuerza que ha tenido esa organización masiva en las calles, va perdiendo fuerza. Claro, y el trabajo importante de la clase trabajadora es la movilización continua, el estar en la calle, estar mucho barro, y eso no es necesario. Los recortes son todos los días, la injusticia es todos los días, las explotaciones todos los días, el pago todos los días, los falsos todos los días, las luchas de todos los días. Y por eso no podemos dejar intervalos tan largos, porque si no la huelga puede convertirse en un canto al sol, un brindis al sol, y ese es el peligro que tiene. Así que la movilización es necesaria, y si no te dejan soñar, no les dejes dormir.